Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, Patricia Bailey, Libro y Colapso. Estamos muy contentos de poder tener a Patricia con nosotros en esta ocasión especial. Como ustedes saben, desde Teorética estamos muy comprometidos con generar proyectos de investigación, de recuperación de memoria crítica, que se traduzcan en exposiciones, pero también que puedan perdurar, ¿no? Y para que éstas persistan más allá de la dimensión efímera que inevitablemente tiene toda exposición, es que creemos que los libros son un vehículo imprescindible, ¿no? Y en estos últimos años hemos estado dedicados a publicar y a hacer accesible un conjunto de fuentes, miradas, posiciones que nos permitan entender también el momento que estamos atravesando. Y yo creo que en ese sentido el arte es una herramienta muy importante, en tanto nos devuelve un reflejo, ¿no?, de lo que hemos pasado y de lo que estamos atravesando ahora. Como ustedes saben, este libro que presentamos hoy es el resultado de un trabajo de investigación que tuvo una instancia expositiva que de hecho se inauguró aquí mismo. Fue su primera aparición, de una exposición antológica que revisó 30 años de la obra de Patricia. Eso lo presentamos en el año 2016 aquí en Teorética, y el año pasado, en 2017, la exposición viajó a la Fundación Ortiz Gurdián en Managua, y luego viajó a la Sala Arte Centro de la Fundación País en Guatemala, lo cual para nosotros también fue muy importante, porque creemos de que es absolutamente necesario generar conexiones y espacios de comunicación y de circulación en la región, ¿no? Colaboraciones básicamente entre las instituciones que están activas en la región. Así que bueno, esa exposición para nosotros también era una oportunidad para reconectarse con las audiencias locales, tanto la recepción aquí en San José como en Managua y en Guatemala fue muy especial. Creo que eso también permitió que muchas personas de generaciones más jóvenes pudieran encontrarse con obras que de pronto no habían visto en vivo, o que habían escuchado, o que conocían por referencia, pero que no habían tenido la oportunidad de poder experimentar una trayectoria tan larga a nivel material, ¿no? Y eso fue muy bonito, porque permite entender también cómo el trabajo de Patricia es un trabajo de investigación, muy riguroso, ¿no?, apasionado, que está basado en la persistencia, ¿no?, y en el retorno de un conjunto de inquietudes, de preocupaciones, de deseos que aparecen transformados en su trabajo, ¿no? Y yo creo que este libro que presentamos hoy nos permite también entender ese recorrido. Bueno, vamos a, antes de dar paso a nuestros invitados, quería agradecer muy especialmente a Daniela Morales, que estuvo encargada de la coordinación del libro, también a José Alberto Hernández, que fue el diseñador estrella, y la verdad es que le agradezco especialmente su paciencia para poder avanzar con este libro, porque algo que también quería mucho decir es que el libro, cuando fue concebido, se pensó para que fuera impreso y fuera presentado por primera vez en Managua. De hecho, estaba planeado que ocurra así a inicios de este año, pero por la situación política, ¿no?, y por la crisis que está atravesando el país, ¿no?, la situación infame que todos nosotros conocemos, no se pudo realizar de esa manera. Entonces, ante esa imposibilidad, nosotros en Teorética sentimos la necesidad y la urgencia, el compromiso de materializar el libro y de presentarlo, así que realmente estamos muy contentos de poder hacerlo, y también esperamos que podamos compartir esta misma conversación y experiencia en Managua en algún momento cercano. Quería también decir que esta exposición dedicada a Patricia y el libro que la acompaña fue el inicio de un conjunto de proyectos de revisión histórica de artistas mujeres en Centroamérica, básicamente de qué manera las artistas mujeres habían transformado los lenguajes artísticos en la región, cómo incluso fueron ellas en realidad las que empujaron los límites y permitieron cambiar, modificar un poco, ¿no?, los debates de la política y de lo contemporáneo.
Y algo que también me parece muy importante recalcar, y lo verán en el libro, es que la publicación recoge mucho material de archivo, mucha documentación de los años 80 y 90, de obras que ya no existen. Hay un conjunto importante de obras de Patricia que no está más con nosotros, que fue destruida por distintos motivos, por mudanzas, por el paso del tiempo. Entonces, digamos, la posibilidad que tenemos, ¿no?, de recuperar la memoria de estos procesos y entender de qué manera el arte que se produjo en un momento histórico que ya no existe, ¿no?, pero entender de qué manera ese arte respondió críticamente a un contexto específico justamente a través del archivo, ¿no?, y poder finalmente publicar, ¿no?, escanear, reproducir, retocar, y poder compartir esos materiales, ¿no? Yo creo que nos permiten recobrar justamente un conocimiento, ¿no?, y un entendimiento de una serie de procesos históricos que todavía aguardan análisis, que todavía merecen, y estamos seguros de que este libro es un primer paso para poder impulsar más discusión, reflexión, análisis. El libro está compuesto por 4 ensayos. Es un ensayo que escribí yo, otro que escribió Tamara y otro que escribió Raúl. 3 ensayos especialmente comisionados para este libro. Y recuperamos también un texto que escribió Virginia Pérez Ratón en la muestra que hizo Patricia aquí en Teoretic en el año 2001. La muestra se llamó El Circo. Y nos parecía un texto muy valioso porque lo que estaba intentando Virginia en ese texto era también tomarle el pulso a ese momento de transición entre los 90 y los 2000. El libro además incluye una entrevista extensa que yo le hago a Patricia sobre las intersecciones entre su trabajo como artista, como educadora y como gestora. Me parece muy importante esta especie de triple o cuádruple dimensión que ha cumplido Patricia y que además ha permitido también detonar una serie de transformaciones, no solamente en Nicaragua, sino en todo Centroamérica, a partir del proyecto educativo que ella creó, que se llama Espira. Y adicionalmente el libro también incluye una selección de la literatura de Patricia, ¿no?, sus escritos como narradora. Es una selección pequeña, pero creo que bastante significativa, y yo creo que también permite entender de qué forma en su producción narrativa hay entrelazamientos muy sofisticados, muy sugerentes con su obra plástica, ¿no? Como hay una continuidad muy particular entre ambos ámbitos. El libro también incluye una línea de tiempo que hicimos con Alejandro Bell y con Patricia para la muestra que organizamos en Managua, que nos parecía también una buena manera de entender de qué forma el trayecto de Patricia entrelaza, contesta, está en relación con distintos procesos históricos y sociales, y creo que es un ejercicio importante siempre, ¿no?, de poner en práctica, ¿no?, de pensar la obra situada. Y ¿qué más incluye el libro? Bueno, creo que eso. Bueno, una bibliografía sobre el libro, una biografía sobre Patricia. En fin, el libro intenta realmente proveer fuentes, intenta proveer materiales que permitan entender su trabajo, reconstruir su trayectoria, en fin, como una invitación a seguir pensando sobre su trabajo. Creo que es también para nosotros particularmente especial hacer un libro en este momento sobre Patricia, que además de alguna forma está acompañando a otro que va a salir de imprenta dentro de muy poquito, y aprovecho para anunciarlo, que es este libro que compila los textos de Raúl Quintanilla, que es el 4º libro de nuestra colección Escrituras Locales. Esos son los 3 primeros, que compila textos de Tamara Díaz Bringas, de Adrián Samos y de Rosina Casali. Está en oferta, de hecho, en la mesa de afuera, por si acaso. Y bueno, este libro de Raúl, que voy a comentarlo muy brevemente, compila textos entre el año 85 y el año 2001, y también es una oportunidad privilegiada, ¿no?, para entender de qué manera las prácticas creativas, la estética, la cultura visual, las imágenes acompañaron una serie de transiciones culturales y políticas en Nicaragua. Así que esperamos que estos libros puedan ofrecer una aproximación a uno de los contextos culturales como es el nicaragüense, que es uno de los contextos más ricos que tenemos en la región. Así que, dicho esto, voy a presentar a nuestros invitados, que les agradezco nuevamente muchísimo por acompañarnos esta tarde de sábado.
Carla Travisani, que es escritora, María José Chavarría, curadora del Museo de Costarricense, y Javier Calvo, es artista. Bueno, también nos acompaña Patricia. Como dije al inicio, vamos a hacer una presentación de cada uno, luego yo voy a plantearle algunas preguntas a Patricia sobre el proceso del libro, luego si ustedes tienen algún comentario o inquietud también estamos encantados de contestarla. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y doy el paso a Carlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Miguel y a Patricia por la confianza depositada en mí para semejante acto y semejante resumen o compilación de toda una obra. La verdad es que me siento como muy privilegiada de haber sido parte de esta presentación y de este proceso de hablar un poquito de la obra. Escribí un texto al respecto al que titulé Patricia Belli y el desguace de la emoción. Repaso sus obras como quien va a un circo y se da cuenta de que se equivocó de día y puede ver ya no la función, sino la intimidad de los personajes insertos en su precariedad, poniendo a secar la ropa de lentejuelas, comiendo despintados, fumando bajo el sol. Ser testigos de las capas del humano donde lo triste se revela casi como una consecuencia lógica de la vida cuando no está en juego la exposición. Pienso que todos somos en algún momento el despojo de lo que imaginamos, el reverso de nuestros mejores sueños, el agotamiento de nuestro rol. A todos nos cuesta entender de qué estamos hechos y para qué. Patricia Belli se ha vuelto una arqueóloga de esta intimidad, alguien que llega cuando ya todo pasó y se pone a hurgar y a deconstruir los artificios individuales y colectivos para ver qué surge de esta alquimia, qué aparece en la mezcla de los materiales donde la oscuridad se hace visible. Poe, en su método de composición, nos dice que la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos, y Patricia es esa artesana que experimenta con las normas, las convenciones y las relaciones humanas para decantar un estado anímico persistente a lo largo de toda su obra. Así como es difícil describir un perfume, es difícil describir la obra de Patricia Belli, pues sería más adecuado otorgarle un aroma que un adjetivo. Hay un imaginario deslocado, una necesidad creadora femenina y nostálgica, una búsqueda por entender el vértigo o por encontrar la belleza en el desastre. Su obra muere de pan, a tiempo, a niña que se encuentra con un pasado que necesita reinterpretar para poderlo asir en un ensamblaje doloroso. Encuentra una familiaridad con la fotografía de la documentalista húngara Kati Gornán, quien en su trabajo involucraba la vida cotidiana y los objetos abandonados, que quizás compartía la intención de atrapar esa vulnerabilidad enquistada en el tiempo, esa que inevitablemente nos conecta con el territorio de los sueños, lugar donde el presente es continuo y los traumas persisten, donde solo es posible presenciarlos y sentir su tensión y extrañeza. Me interesa lo inasible de su trabajo, esa atmósfera que ha tejido durante 30 años, las realidades inexistentes, los equilibrios precarios, poner en el entredicho nuestra ingenua participación en las relaciones de poder. En muchas de sus obras supera la paradoja, por ejemplo, en las obras Alcance o Vuelo, la dificultad humana se hace manifiesta. Ni siquiera es un retrato de la impotencia, sino que se evidencia los límites de la voluntad. En obras como Principio de Incertidumbre, lo que se pone en juego es la proyección de significado a nuestra fragilidad y la armonía destructora en estado de latencia. Desde la literatura uno siempre busca contar una historia, y en este libro en el que convergen las obras de Patricia Belli, la pregunta que yo me hago es ¿qué historia se narra? ¿Qué se lee en todas estas obras que recorren una vida? Voy a dar una posible lectura. Giorgio Chirico decía, la obra de arte no puede ni tiene sentido común ni lógica, y en este sentido está muy próxima a los sueños y al espíritu infantil. Imagino que al artista le interesa ese descubrimiento, la intuición como brújula del inconsciente y trabajar con la flexibilidad y la vulnerabilidad de los objetos, articular en libertad las formas, las ideas y las emociones para poder comunicar tanto la vivencia personal como el medio en el cual se inserta. Existe un pensamiento hilado por la afectividad, el arte como una forma de generar reflexión y compañía, interacción y pregunta, porque somos el espacio que habitamos y una forma de reconocernos es mediante la deconstrucción de lo mismo,
entender qué parte nos duele de todo este constructo que la mayoría de las veces se mueve por inercia. Gracias. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, Miguel, a Patti. Y felicitar a Teológica por este libro, que yo creo que es realmente una joyita. Realmente sí, a nivel de diseño, a nivel de compilación de textos, a nivel de fondos también. Realmente es un libro que disfruté muchísimo. Y yo no voy a hablar de la obra de Patricia, porque yo creo que para eso está el libro. Más bien quiero comentarles un poco de cómo me enfrenté al producto terminado y lo que fue para mí leerlo. Ya como les describió Miguel, es un libro que compila una serie de ensayos. El primero de ellos es de Miguel y habla de la alquimia política del cuerpo. Es un ensayo que yo creo que es una gran introducción a entender el contexto histórico-político de Nicaragua, especialmente ese paso del sandinismo al gobierno neoliberal, los cambios políticos que hacen, digamos, que la obra de Patricia también sea pertinente en el momento en el que nace, especialmente una obra de una mujer artista en relación a las políticas de represión y las políticas heteronormativas. Su posición como mujer, entonces, también es una posición política en relación a los materiales, a las técnicas que utiliza, esos materiales vulnerables, estas esculturas blandas. Las artes menores, como la costura, ciertos bordados, detalles en los elementos que utiliza, hace una especie como de recuento, pensar, de esa producción de su posición antipatriarcal, especialmente a partir de los 90s, y se señala también una presencia muy importante a nivel centroamericano de la aparición en la escena de otras mujeres que fueron fundamentales para el desarrollo del arte contemporáneo en la región, como Juanita Bermúdez de la Galería Códice, Mónica Cooper, Irene Escofelli de la Bienal de Panamá, Adrián Samos desde el Suplemento Cultural Talingo, Vicky Pérez Latón desde el Museo de Diseño Contemporáneo en el 94, la aparición del MUA en Honduras en el 95, Rosina Casali desde el periódico La Cuerda en el 98, y de nuevo Vicky Pérez Latón con la apertura de Teorética en 1999. Esta fecha coincide con un tema que es recurrente en los diferentes ensayos, que es el premio a la Bienal de Pintura que recibe Patricia con su obra Vuelo Difícil. Este es un tema que yo creo que es una especie como de hilo conductor a lo largo de todo el libro, y que plantea un antes y un después en el arte nicaragüense. Eso me pareció realmente importante, digamos, de rescatar en el texto de Miguel, que es seguido por un ensayo. El ensayo de Miguel es seguido por un ensayo de Raúl Quintanilla que se llama Rewind and Fast Forward, el activismo cultural en Patricia Belli. Es una especie de reflexión de su relación personal con Patricia, también una relación bastante cercana. De esas nuevas maneras de hacer arte, un arte que él llama degenerado, crítico y comprometido. Habla también de ese punto del año 1999, que a partir de esa confrontación, digamos, con el contexto nicaragüense y el contexto centroamericano, Patricia, para él, de alguna manera surge más fuerte y decide incidir directamente en los procesos de educación artística para reemplazar el viejo sistema. Eso es algo que me parece fundamental, especialmente la mención del taller Arte Joven Tajo en el 2001 y del Espiral Sport, proyecto también que habría que mencionar más adelante. Sigue un texto de Tamara
que se llama El Hechizo de Managua, Noticias de alguna parte. Es un texto realmente bello, es una especie como de ensayo, un cuento, que habla de Nicaragua y de Patricia, en una especie de diálogo con un personaje que se llama Guillermo, un personaje que sale de un texto de Patricia, pero que ella relaciona con el Guillermo de William Morris, de su texto Noticias de ninguna parte de 1890. Es realmente delicioso ir leyendo cada párrafo, como van describiendo Nicaragua, los mercados, los diálogos. Se habla también de una especie de producción de segunda mano, entendida desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo también la relación con la costura y de nuevo el textil como un acto poético y político. Esas cicatrices que se asocian también con una figura que es mencionada en los textos literarios de Patricia, como una especie de mago que hace trucos de mago de pobre, en donde se menciona que esas cicatrices también pueden ser evidenciadas en diferentes procesos, y no por esta razón el truco no produce ni menos ilusión ni menos asombro, aunque de alguna manera se vean todas las costuras, ¿verdad? Creo que también esa es una metáfora bastante sutil de muchas de las líneas que se trazan en el trabajo de Patricia. Como mencionó Miguel, hay un texto de Vicky Pérez Ratón que ya había sido publicado en el 2001, en el momento que se hace una exposición en Teorética, y el texto de Virginia señala cómo ella conoce a Patricia desde sus visitas a Nicaragua con Roberto Castelló, cómo estaba mapeando también la producción artística de mujeres en ese momento, y cómo luego Teorética se posicionó como este lugar de investigación y de visibilización de las prácticas artísticas femeninas en una Centroamérica que no las había hecho evidentes, y eso es algo realmente que hay que mencionar y que hay que rescatar. El libro termina con cuatro textos de la producción literaria de Patricia, pero antes de esto hay una parte que me parece clave, que es una entrevista que se llama No enseñar, aprender. Es un diálogo entre Miguel y Patricia que para mí fue realmente como vital en una de las facetas que considero que es muy importante hacer visible, precisamente porque, ya como lo mencionaba Quintanilla y como lo mencionó en algún momento también Tamara en estos textos, la labor de Patricia no solamente como artista, y que es algo que el libro evidencia muy bien, la mayoría de su obra, y son antes del archivo también, que son obras que muchos de nosotros no conocíamos, ¿verdad? Son obras que ya no existen, que es un libro fundamental, pero también mencionar la proyección como gestora y como educadora que se da desde el Espíritu de la Escuela. Personalmente, bueno, yo conocí a Patricia por Teorética y por el Museo de Diseño Contemporáneo cuando yo era estudiante y cuando venía a las conferencias y a los simposios, y luego cuando empecé a trabajar dentro del Museo de Diseño Contemporáneo tuve la posibilidad de trabajar un tiempo en un proyecto con Nicaragua. Se me invitó dentro de la Bienal organizada por la Fundación Multicultural. Eso fue como el 2011, 2012, por ahí. Fue un proyecto muy importante para mí porque en un primer momento nos invitaron como jurado. Era como una especie de comité curatorial, íbamos tres personas, Emiliano Valdés, María Llovino y yo. Y nos empezamos a enfrentar al contexto de Nicaragua a partir de la revisión de carpetas de toda una serie de artistas que habían participado en la Bienal. En ese momento, después de hacer muchas entrevistas a los artistas que han participado, decidimos proponer un cambio en el proyecto. Y hablamos con don Ramiro,
y le dijimos que en lugar de seleccionar las obras, ¿por qué no transformábamos el proceso en una cuestión más bien como de seguimiento, fortaleciendo algunas actividades educativas? A nosotros nos pareció una idea maravillosa. En el proceso, a los artistas en Nicaragua, a algunos no les pareció tan maravillosa la idea. Y hubo como muchas críticas, desacuerdos en el momento, pero la idea era aprovechar el espacio de la Bienal como algo un poco más amplio. Empezamos a dar una serie de talleres y de ejercicios de conversación con los artistas, y creo que ese fue el momento en el que realmente me pude acercar más, no solamente a la obra de Patricia, sino a lo que su posición como gestora y educadora gestó en Nicaragua. Era realmente enriquecedor conversar con las personas que habían pasado por Espira, a nivel de talleres, a nivel de entrevistas, a nivel de visitas también, de sus espacios de trabajo. Y eso es algo que no solamente he logrado notar en Nicaragua, sino también con muchos artistas de Costa Rica que han logrado participar en estos espacios. El tipo de metodología que se utiliza, las conversaciones, las críticas, entre todos, es realmente un espacio enriquecedor que yo creo que es realmente vital, y que ha sido como regenerador en el espacio actual centroamericano. Y esta entrevista creo que rescata, en el momento que llegué a la entrevista, yo digo, me falta como esa parte en el libro. Cuando llegué a la entrevista ya la encontré, y creo que se puede ver a Patricia desde toda una serie de perspectivas distintas, con relaciones complejas entre lo que es producir arte, gestionar culturalmente y además educar desde un proyecto no formal, ¿verdad? Entonces, creo que en resumen el libro logra desde muchas aristas hablar de la complejidad del trabajo y de la figura de Patricia, no solamente de Nicaragua, sino también de Centroamérica, y eso definitivamente es algo que pues, queremos aprovechar y queremos aplaudir. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo no sé muy bien lo que hice, la verdad. Creo que tiene todo, tiene historias, menciono parte del libro, hago un ejercicio crítico también, y creo que es porque esa es mi relación con Patricia, que decías colega, es amiga, fue casi mamá también, la conocí como artista, es decir, no solo puede pensar en el libro, entonces es mucho más personal. Y bueno, traje mis ideas escritas porque, y cuando me imaginaba que tenía, no podía tener una marca más en mi cabeza, y me traje la cabeza, entonces ando un poco adormecido. Y bueno, primero me siento muy agradecido con Miguel, la verdad, por invitarme a la presentación del libro, porque sé que es un proyecto muy especial para él, sé que resume mucho sus intereses como investigador, pero sobre todo porque y también sabe que Patricia es una persona importante para mí, para muchos de mis amigos que por ahí andan, porque es de esas personas que nos marcaron muy positivamente como personas, como artistas. También es especial para mí porque conocí a Patricia en el contexto de las primeras residencias para artistas emergentes de Centroamérica en el 2007, cuando apenas era yo un estudiante universitario. Eso fue más o menos ya 12 años. Sigue siendo una maestra para mí, pero también es una amiga y una colega con mi vida ahora. Y eso indirectamente representa también el éxito que tuvo, que ha tenido y que tiene el programa de la Espira para muchas generaciones de artistas. Como decía, es la razón por la que mi presentación está basada un poco más desde el recuerdo y el cariño, más que una abordaje formal del texto, aunque debo decirles que para mí es uno de los libros más bellos que se han realizado aquí. Tiene textos que abordan la complejidad y la importancia que tiene la obra de Patricia para Latinoamérica.
Examinando 30 años de trabajo, Miguel vincula la obra con el contexto político, pero también desde el propio cuerpo de Patricia. Podemos leer también un texto realmente maravilloso de Tamara, que nos pone a imaginar cómo ve personajes y actrices. En el cuento de Patricia, publicado en 1997, era el mismo huésped Guillermo de la novela Noticias de Ninguna Parte de William Morris, y que en esta versión aparece Managua como amante de Patricia. Además de textos de Raúl Quintanilla y Virginia Pérez Ratón, podemos revisar una entrevista que le hace Miguel a Patricia acerca de los proyectos educativos que ella ha gestado y los pensamientos pedagógicos que la sostienen. Debo decir también que este libro es un registro de 30 años de trabajo de Patricia, que, como dice Miguel, apenas inicia a explorar. Y por esa razón, creo que hay la importancia de esta publicación, porque más que ser una memoria, es una acción para el presente. Es darle el lugar que merece la obra de Patricia, y en un horizonte próximo, espero que se extienda la labor que hacen muchos artistas en nuestra región, que sigue siendo invisibilizada. Pensando en lo que he dicho anteriormente, es que mi presentación está mezclada de muchos recuerdos, de cariño, de aprendizajes, de humor y pensamiento crítico en torno a la vida misma y el arte. Y es que quisiera contarles una anécdota, que aparte de ser muy graciosa, me puede servir para comentar ciertos contenidos importantes que giran en torno a la obra de Patricia como artista y educadora. Yo conocí a Patricia en el contexto de la residencia de la Espira de la Escuela para artistas emergentes de Centroamérica. Esa fue la primera residencia que hice en toda mi vida. Nunca había salido del país. Tenía mucho miedo de enfrentarme a personas de otros países, de hablar de mi trabajo, que hasta ese momento eran básicamente trabajos que había realizado en la Escuela de Artes de la UNA. Eso ocurrió en Campo Bruces, en Managua. Como dice Patricia en la entrevista del libro que estamos presentando, el número de residentes era muy grande, a veces 4 o 5 por país, por lo que en esa residencia, que duró 2 meses, se tenía una casa A y una casa B, separada más o menos por 2 cuadras, donde fuimos repartidos los residentes que vivíamos fuera de Nicaragua. Yo vivía en la casa A, compartiendo habitación con Fabricia Rieta, y desde ahí hemos tenido una amistad profunda, así como con la mayoría de residentes, porque realmente era tan intensa la experiencia que luego de un mes habíamos construido lazos que hasta hoy se mantienen intactos. Mis amigos de la escuela siguen siendo mis amigos. Tanto así que como familia adoptamos un gatito recién nacido que dejaron en nuestra casa, en casa A. Bueno, nuestra casa tenía 2 baños, uno de ellos lo usábamos poco porque el cielorraso tenía una especie de tragaluz, una lámina de acrílico que más bien funcionaba como un espejo. Entonces, pues nos veíamos haciendo el 1, el 2 y hasta el 3, por lo que usábamos más el segundo baño que tenía ducha. Aunque ahora que lo pienso, no tenía mucho sentido el pudor, porque al final, como decíamos todos, era un gran bacanal. Todas las noches nosotros debíamos recoger agua porque durante el día la cortaban, así que ya estábamos organizados y teníamos tinas plásticas grandes que llenábamos todas las noches para usarlas al día siguiente. Resulta que una noche, y aquí es donde se pone interesante la historia, alguno de nosotros alertó a todos a que fuéramos a ver lo que había en la ducha del segundo baño, lo usábamos. Cuando llegamos a ver lo que pasaba, era que en la ducha había una gran mierda. Todos nos preocupamos porque lo primero que pensamos es que era que nuestro gatito tenía diarrea. Bueno, ahí se generó la primera situación incómoda, porque nadie quería limpiar la grasa, así que la señora que nos ayudaba en la casa lo hizo. Nosotros teníamos la rutina que por la mañana comenzábamos los talleres y regresábamos hasta la noche a las casas. Jamás nos imaginamos que la noche siguiente otra sorpresa, otra mierda en medio de la lucha. Comenzamos a pelear por quién la limpiaría, porque el gato era responsabilidad de nosotros, sino la señora que ayudaba a la casa. Creo que esa primera gata la limpió Andrea Mármol y Pilar, que también vivían en la casa junto con Fabricio, Karen Moncada, Tarek Nadine y yo. A la tercera noche seguía de aparecer una gata en la ducha, nos comenzó a entrar la duda de si era realmente nuestro gatito, sobre todo por un asunto de dimensiones. Muchas teorías se formularon. La más aceptada por la comunidad era que se trataba de una obra conceptual hecha por mí, que ese era mi proyecto, pero no, en realidad no. Yo les dije que no era mía ni mi proyecto. Las dudas
de que en efecto no era nuestro gato se despejaron en una tarde fatal. Cuando regresamos de una jornada de trabajo, no encontramos a nuestro gatito. Después de buscar mucho, Pilar llorando me avisó que ya lo había encontrado. Se había ahogado en una de las tinas con agua que habíamos recogido. La noche siguiente, todos los residentes, incluidos los de la Casa A y los de la Casa B, así como los artistas que vivían en Nicaragua, fuimos a la Galería Códice a la inauguración de una exposición. Nos quedamos hasta tarde y nos devolvimos todos juntos. Ya se estarán imaginando lo que pasó. Otra mierda en la lucha. Era claro que no era el gato, y lo peor que ninguno de nosotros, porque todos estábamos juntos. Entonces, ¿de quién podría ser? Preocupados, como a la 1 de la mañana, comenzamos a revisar maletas y otras pertenencias para ver si hacía falta algo, ya que pensamos que alguien se estaba metiendo en nuestra casa. Unos queriendo despertar a Patricia, otros revisando por qué parte de la casa se estaban metiendo. Yo montando un plan de vigilancia, me parecía lógico que si se estaban metiendo a la noche siempre por ese baño, montar una guardia frente a él sería oportuno. En medio de la preocupación y el alboroto que estaba generando esta caca, Tania, una residente de Nicaragua que nos había acompañado a nuestra casa, nos dijo: "Hey, suave un toque, vayan al baño donde estaba la caca, claro está, y me avisa si pasa algo". Quedamos estupefactos cuando luego un sonido como el plop, plop, plop. Del desagüe de la ducha comenzó a salir un montón de mierda. Lo que hizo Tania fue jalar la cadena del otro baño. Esa noche vimos muchas posibilidades que explicaban el por qué había mierda en nuestra casa, menos la más probable, que eran nuestros propios desechos. No pensamos lo más obvio, que se trataba de una casa muy vieja, que las tuberías estaban malas, que estaban interconectadas, y al taquearse una, los desechos iban a buscar salir por algún lado, el desagüe de la lucha. Esa historia me enseñó que es más fácil pensar que la caca que hay en un lugar la producen otros y no uno mismo. Porque en este caso, y hablando solo por mí, en esos años tenía mucho miedo a lo que no conocía, iba lleno de estereotipos y arquetipos de lo que podría encontrar, y esa experiencia me cambió la vida. Aprendí a desaprender, porque en la espora construimos conocimientos desde nuestra humanidad. En las palabras que podemos leer en este libro, Patricia dice, y abro comillas: "La educación es una oportunidad para proveer espacios de dilucidación y argumentación, fomentar el aprendizaje de un oficio subversivo, replantear los códigos culturales establecidos, incluyendo los que se asocian a la creación artística, cultivar la emancipación mediante la investigación de los prejuicios que nos construyen y seducen, invitar a la reflexión, buscar la autonomía del pensamiento y la equidad de género, de clase y de todas aquellas maneras reconocidas de dominación social". Luego de que nos enteramos que las tuberías estaban dañadas, nos organizamos para ir a bañarnos a la Casa B. Así que por el tiempo que nos quedaba de residencia, salíamos de nuestras casas, con nuestras cosas a la Casa B, para bañarnos y comenzar la jornada de trabajo. Allí también hay una metáfora: a veces el lugar donde estamos nos obliga a buscar una Casa B, un plan B. Este año, por ejemplo, en la residencia de la Espira se realizó en la Casa B, en El Salvador. Ahora mismo la Casa A está tan llena de tuberías descompuestas que podría poner en peligro a los residentes, así como lo están ahora mismo tantas personas en Nicaragua. Eso me parece muy importante decir, porque por otro lado nos dice que debemos ser parte de esa Casa B, que debemos abrir nuestra casa, es decir, no podemos ser indiferentes en realidad a la realidad nicaragüense. También nos revela y nos interpela de cómo nuestro contexto necesariamente debemos estar constantemente planteándonos planes B como una forma subversiva de reaccionar a nuestro contexto. En ese sentido, presentar el libro hoy también es un gesto frente a lo que en Nicaragua está ocurriendo, sobre todo porque cuando lo abrimos y leemos y observamos la obra de Patricia, rápidamente nos damos cuenta que tiene más vigencia que nunca. Pensé que la misma obra de Patricia la podría entender como una Casa B.
podemos pensar en su obra, podemos ver en su obra los rastros que dice Miguel de una y otra comillas de una Nicaragua convulsionada por la guerra civil y la crisis económica. Pero Patricia va más allá, romper con los sistemas de representación establecidos, lo que favorece el surgimiento de posicionamientos frontales sobre la situación de la mujer a través del uso de materiales. Por otro lado, relaciona esta metáfora de un lugar B con la obra de Patricia en el sentido que, que acompañó el surgimiento de preocupaciones feministas que buscaron redefinir los modos de entender y hacer política. Sus obras desafiaron la hegemonía masculina al interior de las luchas sociales. Investigando el rol de la mujer, las obras históricamente feminizadas y la violencia de género a través de una reivindicación del cuerpo vulnerable y de su propio deseo sexual. Cierro comillas, su obra se entiende entonces como una alternativa posible, como una casa B en la que podemos subvertir y vivir e imaginar otra realidad posible. Más aún cuando entendemos el lugar que habitamos como nuestro hogar, pero también el cuerpo como casa y las políticas que los controlan como espacios que debemos preparar y abandonar. Esta idea la podemos también entender cuando pensamos en los modelos pedagógicos en los que se basa la escuela e incluso en el nacimiento mismo de la escuela, ya que era claramente un otro lugar donde se podía entender los procesos creativos y el sentido mismo de la producción artística de manera muy diferente a como se planteaba la Escuela Nacional de Bellas Artes en Nicaragua y que surgió como una necesidad. La educación como una alternativa B, como un espacio alternativo para entender desde la distancia crítica nuestro contexto y realidad inmediata para imaginar y proponer una realidad posible. Esto lo experimentamos en la lógica misma de la residencia, en las sesiones de crítica, ya que no se plantea desde el sistema vertical tradicional o desde las pedagogías bancarias, como dice Pablo Fraile, sino como menciona Miguel y Patricia, como una educación más feminista que nos dispone a mirarnos y busca, y ahora comilla, la reflexión franca a partir del clima de confianza, posibilitar encuentros entre personas distintas para subvertir estructuras patriarcales que están instaladas en nosotros mismos. Para mí, luego de ser una incomodidad caminar dos cuadras en Europa para bañarme en la casa B, se convirtió en una oportunidad para estar más tiempo en casa con mis amigos que vivían allí, ver lo que hacían, para caminar más. Creo que lo mismo pasa también con la obra de Patricia, porque más que mostrar explícitamente la crisis, como dice la misma Patricia, el énfasis de su trabajo no es propiamente la violencia de la laceración, sino la ternura a la reparación. Me es impresionante y tierna la manera en que el ser humano trata, y a veces logra, remediar las lesiones, las suyas propias, del cuerpo y del alma, y de sus objetos. Hoy vivimos en una casa A, que nos obliga a buscar otras alternativas, a mis amigos en Nicaragua, a buscar otros lugares donde vivir, a mis amigas y familiares, así como a mí mismo, de entender e imaginar otra realidad menos heteronormada. También tratamos de lidiar con políticas sociales y económicas injustas, para eso también necesitamos un plan B, que no sea el nuevo plan fiscal, pero también en el sistema, en el mundo del arte lo necesitamos. Hay algunas respuestas en los espacios autogestionados, algunas las salvé, que amigos han impulsado, pero no es suficiente. Hemos quedado sin respuesta ante la desaparición de una Bienal Centroamericana, que por mucho tiempo fue uno de nuestros lugares de encuentro más importantes. También hay casas de arte con tuberías muy dañadas, donde se filtran muchas cosas que ya no nos huelen bien. Para eso necesitamos también un plan B, una casa B. Gracias, Javier, María José y Carla, por sus comentarios y presentaciones. Quiero pasar ahora a conversar con Patricia. Sí, el micrófono. Bueno, yo quería plantearle algunas preguntas sobre el proceso de producción de libro, porque creo que es muy especial también escuchar lo que tú piensas en torno a que este libro exista. Lo que hemos pasado en estos dos años, ¿no? Desde que la idea surgió, desde que empezamos a organizar los slides aquí en Teorética, ¿te acuerdas? Con Sara Garzón en el año 2016, con la idea de hacer algo que no sabíamos bien cómo iba a materializarse, pero al menos yo tenía una clara
un claro deseo, ¿no?, de poder compartir ese material y pensarlo. Entonces, quería preguntarte cómo fue para ti acompañar el proceso del libro. Bueno, primero gracias, ¿verdad? Gracias Miguel, gracias a Teorética, gracias al público. Y pues efectivamente la culminación de un montón de trabajo, un trabajo que ya de repente parecía como que nunca iba a suceder, ¿verdad? Un producto que se miraba bien, bien lejano, sobre todo cuando después de que empezó la crisis en Nicaragua. Para mí lo más importante fue esa revisión de tantos años de trabajo, de las diapositivas, de qué era lo que estaba pensando, cuánto, tu como meticulosidad y rigurosidad en encontrar las fechas, encontrar los contextos, encontrar que yo pues me fabrico todas las historias de cómo suceden las cosas y después resulta que sucedieron al revés, ¿verdad? O sea, irnos encontrando como vamos como ficcionando la vida. Y en esa vida no me encajan que esta pieza haya sido antes que esta, en mi mente todavía eso me encaja, pero efectivamente vos encontraste los datos, ¿verdad?, que demuestran que estoy equivocada. Entonces eso para mí es fascinante, digamos, verme reflejada en mi ficción, en mi mentira, ¿verdad?, cómo interpreto yo mi proceso. Fue como bien gratificante, bien aleccionador, y pues ver esa cantidad de cosas, ¿verdad?, de obras puestas en contexto, analizadas por voces tan diferentes como la tuya, la de Tamara, la de Virginia, pues la de Raúl mismo, que digamos es la que tenía yo más cercana, porque es la que ha sido como mi voz durante todo el tiempo, desde que estaba chiquita, ¿verdad? Es una cosa muy, pues me siento muy honrada, siento que verdaderamente es un enorme privilegio poder contar con esta cosa física, ¿verdad?, que uno puede abrir y hojear y mirar y ver en diferentes puntos, y que además me ha servido enormemente para como organizar mi propia carpeta, en fin, en general pues me ha organizado, le ha dado una columna vertebral a ese proceso. Siento que es una forma veraz de, digamos, introducirme, y pues me siento súper agradecida de poder contar con este instrumento de conocimiento, de autoconocimiento, digamos. Para mí también ha sido como descubrir una cantidad de aspectos de tu trabajo que yo conocía de manera inicial, pero que no había podido profundizar. Y también fue sorprendente para mí encontrar de que muchas obras que pensamos que no existían, en realidad existen, ¿no? Como las obras del 86 que tiene también a Helen en Alabama, ¿no?, de tu primera exposición en New Orleans. Sí, eso fue una de las sorpresas. Y saber que existe, así como saber que algunas pinturas del 91, del 92 están en casas de personas que tú conoces, que Alejandro pudo fotografiar después, es increíble. O sea, yo creo que si ahora se pudiera hacer la muestra, yo la haría muy distinta. Y a partir de saber de que hay esas obras que han persistido, que hay muchas que se han perdido, pero es posible reconstruir ese momento tuyo temprano a partir de esas obras, es tremendo. Y yo quería preguntarte entonces, ¿cómo fue para ti, por ejemplo, reencontrarte con ese material? ¿Cómo fue la búsqueda? Porque tú estuviste buscando cosas, yo te pedí un montón de veces que saques los negativos, que saques los papeles, que escanees tal cosa. ¿Cómo fue ese proceso de, y también de encontrarte con obras que de pronto pensabas que no existían? O pensar que existía alguna y de pronto no existe más, no sé. Bueno, creo que hay unas piezas que al final o son grandes recientes o son obras que me hubiera encantado, o que tuvimos que utilizar las imágenes viejas, que obviamente no tienen la calidad de las obras que tomó Daniela, de la foto que tomó Daniela, que se perdieron. O sea, no que las posteé en Facebook, que quien las tenía, que si alguien sabía algo, que todo el mundo se había sentido como que si alguien confesaba iba a ser criminalizado. Pero efectivamente obras como La Negra Llaga, pues haber perdido totalmente de vista cuando siempre supe, pero queda mucho más claro ahora con este proceso evidente, pues en el libro,
que La Negra Llaga fue una obra que definió muchas cosas, porque definió cómo el futuro, aún si no son definiciones, no son determinadas conscientemente, pero después ves la obra que se produce después y totalmente puedes regresar a esa pieza, pues a esa pintura. Entonces, darme cuenta pues de que es materia, ¿verdad? Y de que no desaparece, se transforma, ¿verdad? Pero ¿quién sabe en qué se transformó? pues sí, es como, y al mismo tiempo encontrar, por ejemplo, yo le contaba a Miguel que hace 2 años hice un viaje a Nueva Orleans, que es donde yo estudié cuando tenía, pues, entre los 17 y los 22 años, que no había vuelto, y que esta amiga entrañable de ese tiempo vino a visitarme. Ella vive en Alabama, y entonces yo le contaba pues de que estaba todo ese trámite de las exposiciones y que se podía hacer un libro y no sé qué, y me dice: ah, pero yo tengo dos trabajos tuyos debajo de la cama porque no tiene dónde ponerlo, es probable que si se levantan se despedacen, no sé. Y entonces le tomó unas fotos preciosas que ahora están incluidas en el libro. Pues, es decir, hay, deben haber más obras por ahí, porque yo totalmente les perdí la pista. Pero el hecho mismo, nada más tenerlo en la fotografía y en esta secuencia, es un valor enorme. Yo quería también preguntarte por los efectos. ¿Cómo sientes que el haber revisado ese trabajo de manera tan exhaustiva ha afectado tu vida, o tu vida personal, o tu vida profesional, ¿no? ¿Cómo sientes ese proceso, ese efecto? Bueno, siento que, digamos, la cosa más específica que puedo decir con certeza es que al ver todo eso reflejado, veo como el impulso como más visceral e intuitivo que tenía en los 80 y en los 90, se fue transformando en una cosa más conceptual, más política, más consciente y racional, y de alguna manera fui abandonando la... Estas fueron decisiones hasta cierto punto conscientes, porque tenían que ver con, digamos, no hacer una cosa demasiado autobiográfica, demasiado autorreferencial, no seguir quejándome tanto a través de las obras. Entonces, como desprenderme un poco de mí, hacerme para afuera y ver las cosas desde como las leyes universales, porque ahí tiene que ver desde la fuerza de la gravedad. Y me di cuenta de que mis obras tempranas tienen una fuerza que yo todavía siento, pero que ya no expreso suficiente en las obras últimas. Entonces estoy precisamente ahorita en un proceso de volver a la intuición, de hacer cosas como, digamos, cuando un poco lo mismo que sucedió cuando tuve a mi hijo, a mi único hijo, al gran ausente hoy, ¿verdad?, que está exilado en México porque la crisis en Nicaragua está bien fea. Cuando yo tuve a Sebastián, mi vida se transformó totalmente, y eso no es una cosa, no fue hacia lo bueno, no fue hacia lo malo, fue una cosa como una montaña rusa, ¿verdad? Y eso me condujo a revisar todo lo que yo había hecho antes, porque sentía que ese lenguaje ya no respondía a mis intereses, que eso no, que lo que estaba haciendo antes no me servía a mí. Y empecé a hacer un trabajo que no tenía una dirección clara, era nada más hacer, era un proceso para encontrar, para ver qué pasaba ahí, pues a través de unos mecanismos bien viscerales, de unos procedimientos abstractos, pero más bien concretos, pues más bien de rasgar y coser. Y cuando eso me llevó de alguna manera a las pinturas anteriores, de la de Negra Llaga, por ejemplo, entendí que había hecho un círculo completo, porque había regresado involuntariamente o inconscientemente, pero sí intuitivamente, a los intereses originales que tenían que ver con el dolor y la reparación. Entonces, ahorita, sin una experiencia digamos, del calibre, pues, que es tener un hijo, y de manera como, pero también muy consciente y atravesada por el libro, los efectos del libro en mí, estoy haciendo trabajitos muy
como bien insignificante. Estoy agarrando de nuevo la cerámica, de nuevo el barro, para hacer cosas que no sé qué son o qué serán. Yo le pongo nombre, pues, se llama Tupilaki, ese es otro cuento, porque se lo puedo contar en otro día. Pero son, no son nada. Y me estoy dejando llevar por ese proceso para ver qué sale de ahí, porque sí siento que tengo que reencontrarme con esa parte intuitiva que creo que es mi parte más la más genuina. No sé si genuina, porque es que soy bien genuinamente racional. Ajá, como que la he descuidado mucho, pero hay algo bien importante, pues, en la parte de la intuición. Sí, hay algo racional, ciertamente, porque ahora que hablabas me has hecho acordar de el texto que tú escribiste para tu muestra de Velo de Cicatrices, en el año 95, donde tú dices de que habías decidido dejar de pintar porque sentías de que el tipo de pintura que estabas haciendo corría el riesgo de ser complaciente con interés del mercado, o que la gente encontraba las pinturas lindas o bonitas, y que eso era un problema, y que por eso tú decidiste dejar de pintar. Ya no voy a pintar, y te desplazaste a la tela. Y ahí es, hay como una transición ahí que está asociada al nacimiento de Sebastián, que está asociada a la muerte de tu padre también, que son como momentos en esos primeros 92-93, ¿no? Que hay como esta transición, elaboración. Pero es verdad que tú eres muy crítica, o sea, a lo largo de tu trayectoria has sido siempre muy crítica con tu trabajo. Nunca has dejado de mirarlo con escepticismo, nunca has dejado de, o yo siento, al menos con las cosas que he leído, que no es que no lo disfrutes, pero sí ha sido, sí, hay una actitud que es importante, ¿no? De poder entender de que una obra pertenece a un proceso emocional, afectivo propio, y también responde a un momento histórico y social específico, y tú eres capaz de mirar eso críticamente también, no regodearte simplemente en la obra como algo que, o sea, no regodearse triunfalmente en la obra, sino también entender que es parte de un proceso que te va a llevar a otro lugar, que no se acabó. Pero bueno, estoy pensando ahora que tú hablas de todo esto racional de tu trabajo. ¿Te acuerdas de lo que escribiste? Sí, sí, por supuesto. Sí, la verdad es que eso de que soy genuinamente racional y digamos, genuinamente cuestionadora, fue algo que mucha gente que ha sufrido. Pero es la razón por la cual, o sea, no soy crítica solo con mi trabajo. Digamos que ser crítica con mi trabajo es parte de como, pues que si hay algo, las cosas cuando me insatisfacen, digamos, entonces tengo que preguntarme por qué. Y ese es siendo una cosa deliciosa en encontrar las razones por las cuales las cosas o ese me gusta, no me gusta, que sabes que es todo lo que hemos pasado por eso. Pero ¿por qué? Ese por qué es fundamental en mi vida actual. Pensando también en los efectos, este año tú participaste en la Bienal de Berlín, que es otro, digamos, otra acción diferida, digamos, de la muestra, ¿no? A partir de que también la curadora se interesó, a partir de la exposición, y tú hiciste una obra nueva, que me parece muy bonito también pensar cómo llevar las preocupaciones locales a otros contextos, entablar un diálogo más amplio. Entonces quería preguntarte cómo fue la experiencia de estar en esa Bienal, en un momento también que era muy delicado políticamente para Nicaragua. Bueno, fue como bien radical, porque sí es una exposición, ¿verdad? O sea, sí es como ponerse al peligro. Fue también bien importante para mí hacerlo. O sea, inicialmente cuando fui invitada a la Bienal, la obra, pues junto con la curadora, hicimos una versión de la obra. Pues, o sea, le expliqué lo que me interesaba en estas cabezas, al igual que en la obra porfiada, que fueran estas cabezas en el suelo, que son porfiadas, que se regresan cuando una las empuja, que también estuvieran en el suelo, pero que en lugar de usar un instrumento como un bate, fuera directamente con el pie, que fueran movidas, pateadas, no es tanto pateadas, pero sí movidas con el pie, lo cual implica, pues, lo que eso implica, pues, como una especie de desprecio de... pero que estas obras tuvieran sonido, y que el sonido iban a ser como testimonios de personas que tuvieran como desequilibrios más emocionales o mentales,
y también sonidos como de un terremoto o una tormenta. Entonces esa era la obra originalmente. Eso sucedió como en diciembre del año pasado. La obra se comenzó a construir, una cosa horriblemente exigente en términos materiales, ¿verdad? Fueron meses. Ahí está la Darling, que a veces me odia por eso todavía. Sí, fue un trabajo, pues, que Darling fue como un apoyo fundamental junto con un par de gente más. Y bueno, la cuestión es que en medio de eso, al final de eso, o sea, estamos hablando de que yo estaba cumpliendo la obra, estábamos como en marzo, cuando en abril reventó la crisis en Nicaragua, y yo totalmente sentí esta sensación de que el lenguaje, de que eso no me está haciendo nada, pues igual que como cuando Sebastián, como que esto, cómo voy a estar yo hablando de que la gente está pensando en su desequilibrio emocional porque, qué sé yo, porque tiene algún tipo de problema, qué sé yo, de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando está sucediendo esto que yo en mi vida había vivido, porque mucha gente cree que yo ya lo viví, ¿verdad? Porque tenía 14 años cuando ganó la Revolución Popular Sandinista. Pero yo no viví eso, o sea, yo a mis 14 años, o sea, estaba jugando con juguetes todavía. Yo no fui una niña precoz. Y entonces no había pasado por ninguna circunstancia que me pusiera en contacto con la realidad, con la realidad de ver que están matando a la gente, pues, o sea, que eso, yo digo que el primer muerto fue como una pérdida de la ingenuidad, fue como una cosa que yo nunca había vivido, pues fue como que vas paseando a tu perrito y tu perrito de repente te vuelve a ver y es un monstruo, ¿me entendés? Es una cosa que no, para la que no estás preparado. No digo que eran un perrito cuartero, ¿verdad? Pero sobre todo como con el nivel de sorpresa. Entonces ese lenguaje no me funcionaba. Entonces empecé a buscar testimonios pero lo que la gente subía a YouTube en ese momento, que era como decir que los ataques de la policía contra los estudiantes y los gritos de la gente y aquel el uso del celular y toda esta cosa que era como nos comunicábamos y no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que no era a través de las noticias formales de los medios de comunicación, sino a través de los celulares y de Facebook y de Twitter y entonces empecé a escoger cosas que fueran, que entre sí hicieran un conflicto, ¿verdad? Entre ellas estaba una grabación de un discurso de la vicepresidenta donde nos llama minúsculo, ¿verdad? Que fue como una de las primeras como grandes palabras de la Rosario, ¿verdad? Que todas las palabras fueron reapropiadas, ¿verdad?, por la resistencia. Pero la idea de que éramos minúsculos, cuando 4 días después se demostró en una primera marcha como con aproximadamente 500,000 de personas, que éramos la mayoría, pues, pues porque cada una de ese 1,000,000 de personas representaba familia, ¿verdad? Que éramos una gran parte de la sociedad, probablemente el 70-80% de la sociedad. Entonces, ese discurso está en una cabeza junto con otra cosa que encontré que me pareció maravillosa, de una mujer que estaba peleando su derecho a expresarse con la voz ronca, ronca, que ya casi no se le entiende porque está gritando y es una cosa más sincera, es como una líder, yo no sé si es una líder popular, o sea, yo me lo encontré en YouTube, pero es una madre que está defendiendo su derecho a la expresión con un nivel de pasión que era como, wow, frente o yuxtapuesto a este discurso hipócrita, cínico, que no le crees ni una palabra, pues. Entonces, ese tipo de cosas, en otra de las... Ni modo, mi amor, te toca. En otra de las cabezas... es el primer día del diálogo, ¿verdad? Y, pues, yo no sé cuántos de ustedes vieron ese primer día del diálogo, pero fue como una cosa... pues todos estábamos esperando qué era lo que iba a suceder y el presidente reclama algo como con respecto, vos lo puedes contar mejor que yo, pues, pero, como con respecto a dónde están esos muertos, y entonces Madeleine, que es una súper artista, que
convertir de medida activista a partir de las situaciones que todos estamos viviendo, ¿verdad? Y que estaba en la mesa de diálogo, se levantó con el celular y empezó a leer los nombres de los muertos, a gritarle los nombres de los muertos a Daniel. Y eso fue como de las cosas más, o sea, es que pues, yo lo estoy viendo por, en la computadora, ¿verdad? Y era como una cosa tan sorprendente, tan como, ¿qué es esto que está pasando? Pues, o sea, las cosas, las fuerzas naturales, las leyes del universo están regidas de otro modo, pues las cosas totalmente cambiaron, pues. Entonces, esa proclama de Madeleine está en una de las cabezas también, ella la vio en Berlín. Entonces, eso se convirtió en otra pieza totalmente, pero una pieza que verdaderamente, pues, era lo que, el lenguaje que yo necesitaba en ese momento. Sí, me acuerdo que nos encontramos en Berlín y a mí, yo estaba muy emocionado de poder ver las obras instaladas, pero al mismo tiempo también como muy acongojado porque sentía de que tú no podías disfrutarlo completamente por todo lo que estaba pasando en Nicaragua. O sea, que realmente estabas viviendo y sintiendo todo y en realidad queriendo regresar a Nicaragua. Pero al mismo tiempo estabas allí, entonces fue como una negociación, me imagino que había sido difícil esa negociación. Yo no quería estar ahí, efectivamente, o sea, yo para mí despegarme, en ese tiempo, pues, despegarme de Nicaragua, de las noticias, del día a día, era como una forma de traición, pues, era tan densa la sensación de responsabilidad compartida con toda la gente que no, yo estaba... Sufrí un montón, pues, de estar ahí, de estar... me acuerdo que vos me dijiste, pero ya, disfrutá, y yo era... ¿Cómo? ¿Qué le pasa a mí? Sí, no, horrible. Volviendo al libro, yo te quería también preguntar cómo tú sientes el balance que hay entre tu producción artística, la producción literaria y la discusión sobre lo educativo. O sea, yo creo que de las conversaciones que tuvimos al inicio era muy claro de que el libro iba a estar centrado explícitamente en tu obra y eso me parece muy importante también para hacer un balance un poco más justo en torno a cómo ha sido percibida, porque si bien el impacto que has generado a partir de la revolución educativa que Kira significó es innegable, al mismo tiempo creo que en cierto momento tú has sentido o algunos otros hemos sentido de que eso podía ensombrecer también tu trabajo artístico. Entonces, ¿cómo poder construir un balance, ¿no?, que haga justicia, ¿no?, a una obra que es altamente compleja, altamente sofisticada, altamente comprometida y poderosa, pero sin tampoco hacernos los distraídos, como que no tienes un trabajo como escritora que yo te he dicho, te he llamado narradora y tú me dijiste, yo no soy narradora, pero ciertamente has narrado, has escrito ficción y al mismo tiempo, bueno, generaste todo el proyecto educativo del cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo tú sientes, por ejemplo, ese balance y cómo lidias tú con ese balance en general? Bueno, yo no soy narradora, o sea, yo no tengo nada. Eso no es un problema, porque no tengo que negociar con ser narradora. Digo, yo claro, hice una cantidad de cuentos cuando nació Sebastián, precisamente porque no es como que estaba totalmente no produciendo nada. Sí, estaba escribiendo porque eso sí me estaba funcionando, digamos, era como una cosa que era un otro lenguaje que podía utilizar y fue importante para eso en ese momento. Pero pues después de eso, ya cuando retomé, tal vez hice algunos cuentos después, pero es una cosa más bien lúdica, digamos, o también visceral, pero no de ninguna manera pretendo que sea profesional, parte de una profesión, pues, o una... entonces, eso no ha significado de ninguna manera un tener que ceder un tiempo. Espira casi me mata, o sea, no tengo palabra, casi me mata la gestión, la parte de la gestión, porque Espira, como vos mencionaste, para mí es muchas cosas, pues, como educadora, que es la parte que yo agradezco y que me ha alimentado mucho, incluso para este proceso, estos procesos racionales de crítica, me ha ofrecido un montón de experiencias, incluso para ver mi propio trabajo, pues.
esa parte hubiera querido yo que fuera, eso hubiera querido yo que fuera Estira, es lo que en un inicio me imaginé y terminé siendo una gestora de fondo, ¿verdad?, para que la cosa existiera, y eso es una cosa bien difícil. Aprendí a redactar proyectos, a utilizar mi habilidad para redactar proyectos de una manera que creo que fue como bien innovadora para los donantes, porque eran casi que ensayos poéticos, ¿verdad? Pero como aprendí a defender lo que tenía que ser Estira sin necesidad de hacer concesiones a lo que los donantes necesariamente esperaban, entonces fue como otro ejercicio creativo también. Pero sí, pues la parte como administrativa fue bien fuerte, y llegué a un punto en que hacía una o dos horas al año, y que me sentía bien, bien frustrada con mi trabajo de taller, porque además mi trabajo de taller es bien físico y así me gusta que sea. Entonces, ahora que ya tengo como 3 años de estarme desligando progresivamente de la parte de esas partes, ¿verdad?, de gestión, y que además Espira se ha transformado muchísimo más en una especie de colectivo que de organización así administrativamente hablando, y que hay gente que varias de estas personas que han salido de los mismos proyectos se han convertido también en colaboradores y también están desarrollando sus propios proyectos, pues yo puedo ver cómo Espira no solo ha significado la educación y la profesionalización artística de una cantidad de gente, sino también como este formato de como de convivencia. Estamos planeando irnos a vivir juntos a un lugar ahí, a un lugar rural y tener un huerto. Es una cosa que es bien experimental, o sea, no digo que esto vaya a suceder, pero digo, es bien experimental la manera en cómo nos relacionamos también, porque todo esto que mencionaba de la, como de la escucha activa, de la, pues no dije escucha activa, pero dije otras cosas que se refieren a la manera de escucharnos y de querernos, pues, como la relación que ha sido, pues, con la mayoría de las personas que han pasado por Espira. Me parece que eso da para mucho, y de ese proyecto yo no me quiero bajar, pues. Lo que sí ya quedó fuera de mi vida es lo de la gestión y la administración. Entonces ahora me puedo, creo yo, dedicar, o sea, no quiero de ninguna manera pensar que esto que representa el libro, que son como 30 años de trabajo o más, no sé, 33 años, algo así, que más, pero bueno, no quiero pensar que, yo siento que ahorita empieza lo mejor, o sea, verdaderamente estoy súper entusiasmada con los 35 que vienen, para hacer cosas que quiero volverme a enamorar de encontrar cosas que nunca he visto, que no me las puedo ni imaginar. Pero acompañada de estos amigos que he generado a través de Espira. No sé si hay alguna pregunta o comentario para Patricia o para alguno de los que estamos aquí en la mesa. Y bueno, y si no, están todos invitados a tomar cervezas frías, hay hielo ya. Muy bien. Así que bueno, nada, voy a agradecer. Sí, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. Bueno, además de agradecerles a todos, ¿verdad? Y que quiero decir que la parte que me corresponde de este libro, porque obviamente es un esfuerzo colectivo, yo sí se la quiero dedicar, además de como uno dedica las cosas a la familia y la gente que quiere, ¿verdad? Sí, efectivamente, a mi familia y a la gente que quiero, pero de manera bien especial a las nuevas generaciones de artistas, y específicamente a las nuevas generaciones de artistas nicaragüenses, porque estamos en una, ya sabemos en lo que estamos, ¿verdad? Y creo que es bien importante mencionar que nos debemos al arte, y que nos debemos a un arte que no sea un panfleto, que sea reflexivo, que profundice, que llegue al fondo de las cosas, que estamos en una situación bien compleja, que nos está enseñando un montón realmente, que nos está ayudando a madurar, y en eso me incluyo. Creo que necesitamos un montón de fuerza para enfrentarnos a esto. Y ánimo, porque no vamos ganando. Gracias.
muchísimas gracias por acompañarnos.